Buenas noches y bienvenidos un lunes más a Aquí Opinamos Todos, el programa de participación libre, opinión barata, gratuita y directa de los ciudadanos en los temas que proponemos, en los temas tratados. Canal 33 lleva como 20, 21 años organizando, celebrando, preparando, haciendo este programa Aquí Opinamos Todos de participación, para que ustedes puedan decirnos lo que piensan sobre el tema que les proponemos todos los lunes. Ya sabemos que nos hablan de otras cosas, porque está bien hablar de muchas cosas, está bien debatir, está bien, iba a decir discutir, pero bueno, intercambiar ideas, intercambiar palabras, siempre en buen tono, en buenos modos, no nos metamos, no nos insultemos, porque es bueno eso, la riqueza y la pluralidad son muy importantes. Esta noche, como hacemos casi todos los años, hoy estamos a 4 de diciembre, el 6 de diciembre es una de las fiestas o celebraciones más importantes de este país, extraño país muchas veces, porque de la unidad de España se lleva hablando hace muchas décadas y nos referimos a la última guerra civil que nos enfrentó a unos con otros. Pero ya en el siglo XIX ya hubo tres guerras civiles, las tres guerras carlistas, y siempre con los mismos temas: unión, separación, federación, confederación, etc. Pero vamos a hablar de la Constitución española, esa ley, esa Carta Magna, que para muchos es un papel ya caduco, pero es un libro, es una Carta Magna, son unas normas para regir la convivencia en este país del año 78, y para muchos parece que el año 78 es del siglo pasado, el año 78 no hace nada. Y además, hace muy poco, también relativamente, comparándolo con los tiempos de la historia, en que vivimos en democracia. Y esa Constitución se celebra el día 6 de diciembre, dos días antes de la Inmaculada, también fiesta nacional. Ha habido proyectos de reforma de la Constitución, solo dos, pequeños, y porque se requiere una mayoría muy importante. Y hoy les preguntamos a ustedes si creen que son 45 años después de aprobarse la Constitución española, esta se debe reformar o hay que cambiarla. Y vamos a dar paso a la primera llamada de la noche para preguntarle, ¿la Constitución es actual o debe reformarse? Hola, buenas noches. Buenas noches, soy Félix del Vellón. Muy buena, Félix. ¿Cómo va la cosa por la sierra? Va por la sierra un poco fresca porque estamos ya en el invierno, como aquel que dice. Pero no nieva, ¿eh? En algún sitio nevará. Sí, esperemos que sí, porque si no, es que no hay invierno, ni hay esquí, ni hay nada. ¿Podría, nos escucha por la tele, podría bajar un poco el volumen, Félix? Un momentito. Gracias, que nos viene el retorno y lo oímos y nos oímos dos o tres veces a la vez. Venga, ya le he bajado. Ya está, muchas gracias. ¿Qué le merece a usted? ¿Qué opinión le merece el tema de la Constitución española? ¿Hay que cambiarla? ¿Sí? ¿No? La Constitución la hicimos lo de la izquierda un poquito con el culito apretado. ¿Cómo es eso? Sí, pues muy sencillo. Aquí están las dos Españas que mucha gente lo quiere ignorar. Pero la parte de la izquierda, que es la que sufrimos toda la posguerra y toda la madre que lo parió, siempre hemos estado un poco a expensas del caldo que nos quería de la derecha. Lo hemos pasado muy mal, han sido muchos años de dictadura, hemos pasado hambre, miseria, persecución, muertos, nos sacaban de las casas para fusilarnos a las tapias del cementerio, y cuando se quiso reformar esto un poco, pues ahí tenías al Poder Judicial de la derecha, los militares, los otros, los demás allá, los demás acá, y nosotros pues siempre aquí esperando a ver si podíamos salir del armario sin que nos pegaran un tiro y a ver cómo estaban las cosas. Los gays, los pobrecitos, todavía hoy no los miran con buenos ojos. Pero hay que llegar a un consenso, y se llegó a un consenso entre todas las partes para... Pero fue un consenso forzado, porque vamos a ver, ¿por qué cuando se murió el dictador no se sometió este país a un referéndum si queremos monarquía o república? ¿Por qué? Porque nos dio miedo de que el pueblo estaba muy encabronado y íbamos a pedirnos naturalmente la república, que es donde hay más libertades, donde no hay ley mordaza, donde no hay una serie de cosas.
Y como les dio miedo y los militares habían ganado la guerra y quieren seguir ganando la guerra, pues vino el tema que vino y hubo que ceder muchas cosas. Y hubo que... Claro, es que eso es negociar, es que negociar deben ceder todas las partes. Y era una época muy complicada, y terrorismo, y dictadura. Hay que darle alguna facilidad también al que negocia, no va a ser siempre lo que ellos dicen, como que están queriendo que sea ahora. O sea, ¿usted considera que la Constitución es demasiado de derechas? Es de derechas totales, hay que reformarlo todo, desde el primer artículo al último, y poner artículos que se cumplan, porque muchas cosas ahora que ponen ahí no las cumplen, no van a cumplir. Claro, pero cuando preguntas que por qué no se cumple el derecho a una vivienda digna, dicen que eso, claro, es un precepto general de la Constitución, que eso luego habría que articularlo y ejecutarlo con leyes. El derecho a la vivienda digna es por el capitalismo este desgraciado que tenemos, que no piensa nada más que enriquecerse todos. Si se quieren marchar a multinacionales porque les obligan a pagar un poco más de los muchos millones que ganan. Ya. Y cuando tengan las dos pesetas al pueblo, al erario público, ya están protestando, y que si pierden, que se han de perder. Ahora Telefónica va a echar a 40 o 50 mil empleados, no sé cuántos por ahí. Veremos a ver en qué condiciones los ponen en la calle. Un ERE, ¿no? Ha anunciado un ERE muy importante, Telefónica. Me parece que es un ERE, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Un ERE que va a hacer, y enseguida hacen un ERE. Vamos a ver, si un año ganan 1.000 millones y al año siguiente ganan 900, dice que han perdido 100. Sí. Pero que esto es una calaña la que hay en este tema del dinero, el capitalismo este nato que hay, que no perdona un duro. El presidente este que tiene la patronal no es capaz de darnos ni 20 céntimos, siempre tiene que estar luchando la izquierda, venga y venga, los de Podemos, los otros y los otros, para dañarles dos pesetas. Es que no te das cuenta cómo está el tema, porque es que yo lo vivo todos los días. Que no, no. Y luego, no hay tiempo de gastarse. ¿Quién se gasta 900 millones en una vida? Pero vamos a ver, es que esto del capitalismo es como un dinosaurio que nunca tiene bastante. Es capaz de devorar la capital, toda la madre que lo parió, ¿comprendes? Pero. Entonces. Más que nada es la codicia del ser humano, ¿no? Y luego hay un sistema. Pues, sí, pero la codicia del ser humano está muy mal repartida. La tienen cuatro y todos los otros no comemos ningún día, porque como tienen todo, entre cuatro terratenientes, cuatro multinacionales, ahora el tío cabrón este que están matando un montón de gente en Palestina, ¿pero qué se cree, que no va a pagar esa factura? Cada familia que deja huérfana es un terrorista más que va a salir. Bueno, Félix, dime, lo vamos a tener que dejar. ¿Va a subir al final la pensión un 4,5? ¿A usted le suben un 4,5, no? Me parece formidable. Bizcochito, que no nos falte. Y mira que le están poniendo pegas y pegas y pegas esta derecha arcaica, cupletera, económica, que siempre los ha tenido con el 0,25. Así que a ver si se arregla esto. Muy bien, Félix. Una pensión. Lo vamos a tener que dejar aquí y le esperamos. Está dejado ya. El lunes que viene. Y salud y república. Le vemos con fuerza. Buenas noches, Félix. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Félix del Vellón, bueno, como ustedes dicen a veces, que no están de acuerdo con sus ideas, pero al menos las defiende, y es una persona de 84, 85 años, Félix, no se cabre, porque sabemos, los hizo usted hace poco los años, pero la energía es envidiable, desde luego. Vamos a dar paso a una nueva llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, José. Muy buenas, hola. ¿Se presenta, por favor? ¿Eh? ¿Se presenta, por favor? Isabel Maroto, sobrino. De la zona... Arturo Soria. Arturo Soria. Y viva Yolé. Hola, y mi alma. Buena zona. Sí, pero no tan buena ya. Ya no. ¿Qué está pasando en Madrid? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que hay muchos ladrones. Uf, eso malo. Al lado de mi casa hay un chalet y no veas cómo la deja el chalet. Lo han arrasado, han entrado, han forzado las puertas y se lo han llevado todo. Se lo ha llevado todo, y encima al perro que tenía le ha dado un palo. Joder. Que se lo ha llevado al médico. Hoy cuando me lo ha dicho... Pobrecillo. Me he quedado... Pobrecillo, ¿que han aprovechado? ¿Que la gente estaba fuera de unos días o...? No, que se ha ido a comprar Corte Inglés y cuando ha venido... Coño. Se ha visto eso a las 4 de la tarde. Joder, eso es que están vigilando y dicen ahora que se van... Pues vaya, muy mal eso, ¿eh? Porque eso crea una inseguridad y un miedo importante. Y menos mal que no estaba la hija. Joder. Claro, si encuentran a alguien dentro, ¿qué haces? ¿Te enfrentas a ellos? ¿Qué haces? Pues yo qué sé, chico, yo ya no sé qué hacer. Bueno, hoy está... Que yo tengo la alarma, ¿sabes? Bien, ¿qué hace?
Bueno, hoy estamos con la Constitución. ¿A usted le gusta nuestra Constitución? A mí sí. ¿Le parece que es una buena norma para regir la vida de este país, para las relaciones entre los españoles? Por supuesto, hay que llevarnos bien todos los partidos. Hay cosas de Feli que no me gustan. Lo ve un poco radical, tal vez. Sí, pero yo le respeto sus Claro, ideas. es lo que dice aquí la Constitución, el capítulo 10, artículo, no, título 1, artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El respeto a la ley y a los derechos de los demás, eso es muy importante. Exactamente, tiene que respetar todas las ideas de todos los políticos. Sí, siempre y cuando no se expresen con violencia o se intenten imponer a la fuerza. Pero siempre se está metiendo con la derecha. Mira, yo no soy de ningún partido, pero deja los partidos que viva. Dejar a los partidos, al final es el voto de los ciudadanos, ¿no? Quien decide el gobierno. Exactamente. Y aquí el sistema no es como en otros sitios, que hay dos vueltas a las presidenciales. Aquí es con la suma de diputados. Y en este caso tiene mayoría el presidente Sánchez. Pero bueno, pues hay que respetar a Claro, Pedro Sánchez. hay que respetar el resultado de las urnas, que para eso están, porque si Para eso no. estamos, para votar. Claro, es que ahí está la cosa. No te gusta, cambia el voto y eliges a otro. O pone voto blanco. O voto en blanco. Lo que no. A ver, también la gente puede abstenerse, pero es que la abstención dejas que otro elija por ti. No sé, hasta qué Bueno, pero punto. tus ideas son tus ideas. Sí, eso sí. Y respeta a las demás ideas, Sí, José. sí, sí, sí. Sí, a ver, tiene que haber una convivencia, y lo que hemos dicho, un respeto y un intercambio con educación de ideas o de. Exactamente, yo bajo y cuando habla de cosas de política, Dios mira, a mí yo no me meto, yo Claro. no sé nada. Es como cuando hablas de fútbol, ¿no? Uno es de un equipo y el otro del otro y acabas casi a mamporros y no tiene sentido pelearte por eso. Por eso yo le respeto sus ideas y yo me guardo las mías. Sí, a veces es mejor evitar qué tipo de confrontación porque no vale la pena. No vale la Exactamente. pena. Además, para llevarme yo un disgusto no me llevo nada. Claro, es verdad eso también, ¿eh? Para llevarse uno un disgusto que luego esté mal, o entre nervios, ansiedad por una cosa. Es verdad, no vale la pena. Yo le respeto mucho a Feli. Y hay cosas que me gusta como habla, pero cuando, pero deja la derecha, siempre se están metiendo con la derecha. Sí, Félix. Félix es Si eres de claramente izquierda, de izquierdas. bueno, te respetamos tus ideas de izquierda, pero deja lo demás, cariño. Bueno, Isabel, lo tenemos que ir dejando porque ha sonado una nueva llamada. Vale, nada, un saludo para ti, para tus compañeros. Y para toda la gente que llame. Muchas gracias. Igualmente para usted, Isabel. Y a Ramón, no sabía que estaba enfermo. Dale muchos besos de parte mía, que se mejore. Sí, lo vi el. ¿Qué día lo vi? Le vi, creo que el jueves. Y dijo que ya estaba un poco mejor, pero que necesitaba un par de más de ibuprofenos. Y yo le dije, ya no me quedan, ve al médico de cabecera. Porque Eso le es di. lo que tomo yo para las cervicales. Sí. Sí. Bueno. Muchas Un beso gracias. muy fuerte para todos. Igualmente para usted, Isabel. Buenas noches. Adiós. Pues estamos hablando de la Constitución. Para unos es papel casi mojado, para otros es vigente. La verdad es que para reformarla, sobre todo hacer grandes reformas, necesita tres quintas partes del Congreso y tres quintas partes del Senado. Una vez que obtuviera eso, el Senado. Bueno, aquí no quiero meter la pata porque no. Necesitamos tres quintas partes de diputados del Congreso y del Senado para poder reformar la Constitución. Solo ha habido dos reformas de la Constitución en estos últimos 45 años. Una fue en el año 92, porque nos obliga a Europa, para que los ciudadanos de la Unión Europea que vivían en nuestro país
pudieran votar y ser elegidos en las municipales. Y el segundo cambio de la Constitución, del artículo 135, fue en el año 2011, con Zapatero de presidente, y también se decidió entre PP y PSOE, para que el pago de la deuda pública fuera preferente, la estabilidad presupuestaria de aquella época de crisis. Los dos únicos cambios que ha tenido la Constitución española desde el año 78. Vamos a dar paso a una nueva llamada. Hola, buenas noches. Hola, José, buenas noches. Soy Pepi de Usera. Pepi de Usera. Bienvenida, buenas noches. Y ¿cómo ve usted el tema de la Constitución? ¿Está viejuna? ¿Está jovenzuna? ¿Cómo está? Hombre, yo creo que con que se cumpliera la que ya existe, están todos los artículos muy bien redactados. Exacto, pero había que cumplirla, no interpretarla cada uno como quiere y le da la gana, porque entonces esto es pues un desastre. ¿Puede ser que no se cumplan los artículos por problemas presupuestarios de inversión o porque hay motivos políticos atrás? Ahí le has dado, por los motivos políticos. Aquí cada uno, yo creo que la interpreta como quiere, y esto no es así. O sea que hay quien dice, como la de 1812, ¡viva la Pepa! Aunque esta no se bautizó con ese nombre. Esa fue la primera constitución democrática, prácticamente, o casi democrática, no sé si decirlo, de este país, ¿no? Que se aprobó el día de San José, y en vez de decir ¡viva la Constitución, viva la Pepa! Duró poco, porque llegó Fernando VII y creo que nada se la cepilló, me parece. Pues ya ahí no llego, no, pero vamos, que se aprobó el día de San José, sí. Por eso era viva la Pepa, mire, yo eso no lo sabía. Ah, pues mira, yo no sabía que tú no lo sabías. A ver, todos sabemos que se refiere, nos referimos a esa Constitución como viva la Pepa, pero no por el motivo. Claro, por eso la frase de viva la Pepa se refiere a la Constitución de 1800, en Cádiz, que se votó, se aprobó en Cádiz. Por eso sería viva la Pepa, porque se aprobó en Cádiz, que tiene mucha guasa ahí abajo. Hombre, claro, los andaluces tienen mucho sentido del humor, eso es verdad. Y los famosos carnavales de Cádiz y todo eso. Sí. Bueno, estamos hablando... Eso, las chirigotas. Las chirigotas tienen su sentido y tienen mucha gracia. Sí, como la época de los reyes todopoderosos, que al parecer el único que le podía decir la verdad era el bufón. Ah, sí. Al bufón no lo mataban, porque como lo tenían como un tonto, podía decir las verdades. El bufón es que tenía patente de corso. Sí, eso, patente de corso. Muy bien, José. Nos hemos referido a derecho a vivienda digna, también a trabajo digno. Creo que la Constitución dije algo así. Sería una de las cosas que se tendrían que cumplir en la realidad, ¿no? Un trabajo digno, una vivienda digna. Pues no lo sé, hijo, no lo sé. Yo desde luego, ya para lo que me queda que ver, me parece que estamos bien con la que estamos, y buenas ganas de meternos en más follones, porque entonces aquí tú fíjate, hasta que se han aprobado, pues eso, las elecciones. Hasta que se han llegado a acuerdos. Para la investidura del presidente. Exacto, sí. Pues tú fíjate, ahora sí tienen que reformar algún artículo, madre. Pero es que tendrían que acordarlo PP y PSOE, 3/5 partes de las cámaras. Ya ves. No se ponen de acuerdo. En una comunidad de vecinos van a poner de acuerdo. Sí, eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Sí. Bueno, que participe mucha gente. Muchas gracias. Y que buen programa, y saludos a Enrique y lo mismo que Isabel. A todos. Upa, me está pitando el teléfono. Buenas noches, Pepi, no sé qué ha pasado. Ha habido una interferencia ahí, el teléfono, la KGB, la CIA, ¿quiénes son? No.
Pues vamos a dar paso a una nueva llamada, porque ha pitado, ha habido un pitido ahí y se nos ha cortado la comunicación con Pepi Dusera. Muchas gracias, Pepi, por llamarnos. Les esperamos un lunes más. Vamos a dar paso a una nueva llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre y de dónde llama? Pues mira, soy Felisa. Llamo desde Pinto. Ya hace muchísimo que no llamo, pero os veo. Nos acordamos de usted, que hablábamos de temas culturales, de libros. Sí. ¿Sí, no? Y, sí. Y además, hasta ya hace mucho, me parece, canté hasta algo así. Ya no lo recuerdo. Pues bienvenida de nuevo. Al tema. Bienvenida de nuevo a... Aquí opinamos todo y a Canal 33. Muchas gracias por llamarnos. Lo que pasa que, a ver, soy muy vaga. Y yo os veo, pero Marco, y como dos veces me está ahora comunicando, ya nada más que hago verlo y ya está. Bueno, no pasa nada. Pero os escucho y me encanta. Pues, no. A ver, yo ahora voy a opinar. Yo sí. Tampoco la cambiaría, pero vamos a ver si la Constitución que tenemos, para mí, claro, yo ya soy mayor también, la veo bien, pero si no se cumplen muchas cosas de la Constitución, no el drama que hay ahora. ¿Lo de qué, perdón? No. ¿Lo de qué? ¿Qué ha dicho, perdón? A ver, que digo sí. Que la Constitución para mí está muy bien redactada y está muy bien. ¿Para qué la vamos a cambiar? Un ejemplo, si esta... Hay muchas cosas que no se cumplen, lo de la vivienda digna y muchas cosas más para los españoles. No lo de Cataluña, que lo damos tantísima importancia. Lo que pasa que yo no sé si es que no tenemos memoria. Yo digo que es que las personas, es mi modesta opinión, ¿eh? Sí. Yo puedo votar a quien quiera, claro. Como todo el mundo, claro. Pero luego... A ver, tener un poco de conocimiento, porque por mucho que te guste un partido, si hace una cosa mal, es criticable. Claro. Y hay personas, yo no en este programa, sino muchos periódicos. A mí la vergüenza que me da, como española, fíjate, es que hay periodistas, porque veo muchos temas de la tele, porque me gustan, ya está. A mí me da igual cómo se llame la tele, la Sexta, la otra, la del más allá. Cuando va a hablar un periodista, ya sé cómo va a opinar. Y me da vergüenza que personas que han estudiado una carrera, no lo entiendo. A ver, bueno, aquí somos muy de la bronca en este país, muy de chinchar al otro. No sé, pero alguna vez, por ejemplo, pienso yo, se puede criticar a cualquier político. Claro. Y tener una opinión, hasta como periodista. Pero también entender que si ese político ha hecho algo mal, pero el otro también lo ha hecho, no tener que alabar al otro. A ver, es un problema. No podemos ser sectarios. Eso es. No podemos ser sectarios. No podemos formar parte de mi secta. Mi secta siempre lo hace bien. Mi líder siempre lo hace bien. No, mira, porque esto no es Corea del Norte. Exactamente. Para que entre más gente, yo ahora con esto que está pasando en Cataluña, sí. Por ejemplo, sí. Con eso de ese señor Puigdemont o como coño sea, perdona la palabra... Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, porque hay problemas en España. Ya no me refiero al mundo que está horrible, horrible, las guerras, a España. Que hay mucha gente que llega a fin de mes, aunque tenga trabajo, y no puede llegar. Sí. Para mí eso me duele más que lo de Podemos. Sí, trabajadores pobres. Que ya desde hace unos años a esta parte hay trabajadores pobres. O sea, antes... Era gente pobre que no tenía trabajo. Ahora hay gente que trabaja y es pobre. Y de eso no habla la oposición. De eso no hablan. Porque estamos enzarzados en... Nada más que por los malditos votos. Ya, que sí, ahora se lo iba a decir. Yo lo titularía... Es que no lo ve. Por un puñado de votos, no por un puñado de dólares, que también. O sea, ahora mismo lo que ha pasado con vos, que dice tal y tal, pero solo dice en España, pues ha sido muy sencillo. Está saliendo el del PP... con todas las burradas que dice, y resulta que hoy se han reunido ayer para elegir los representantes de no sé qué, a vos no le han dado, y se ha puesto de acuerdo, seguramente el PSOE y el PP,
para que haya alguno de los de Cataluña. Por eso esto no hay quien lo entienda. No. Felisa, lo tenemos que ir dejando porque hay otra llamada. Hay más gente, pero que sí. me gusta mucho el programa. Pues se lo agradecemos. Muchas gracias por llamarnos y por vernos. Antonio. Saludos. Con permiso de su esposa. Muy bien, con permiso de su esposa. Saludado. Muchas gracias, Felisa, que nos llamaba de Pinto. Hacía tiempo que no hablaba con nosotros. Dice que comunica, solo tenemos dos líneas, pero hoy están entrando bien las llamadas. O sea, hoy pueden llamar y hablar de una de las cosas más importantes de este país, a la que le damos menos importancia, que es la Constitución, esa gran norma enorme, general, que rige nuestra forma de vida, la convivencia, nuestros derechos, obligaciones, derechos fundamentales, etcétera. Sobre todo, respeto entre todos y tolerancia y educación a la hora de intercambiar ideas. Vamos a dar paso a una nueva llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? ¿De dónde llama? Sí, soy Manolo. Muy buenas, Manolo, de Carabanchel. De Carabanchel, a tope ahí. Carabanchel, el califato independiente de Madrid. Sí, Carabanchel a tope con la copia. No, Carabanchel es un sitio auténtico, de Madrid, es un sitio, ese sí que castizo. Lavapiés, Carabanchel, Usera, Arganzuela, pero Carabanchel, total. Lo decía la canción que cantaba la gran Concha Velasco. Y a los toros de Carabanchel. Ah, no lo sabía eso, sí. Bueno, la canción es la de ¿dónde vas con Mantón? Ah, y a, con a beber, a lucir la verbena y a meterme en la cama con él. Sí, pero después de la siguiente estrofa. Ah, es decir. Y a los toros de Carabanchel. Es verdad, y a los toros de. Sí, sí, cierto. Bueno, Manolo. Después de este breve preludio o interludio, como sea. Sí, un homenaje a Concha Velasco que ha sido fenomenal. Sí. Da igual que fuese socialista o que da igual, pero era fenomenal. Un artistaza, ¿no? Sí, hace una persona súper. Bueno, en fin. Como pocas hay. Pero bueno. Concha Velasco, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, sí, sí. Carmen Sevilla. Ya no queda nadie. Maciel queda, la mujer. Maciel. Maciel de la tanqueta de Leganitos. Sí. Queda Maciel, cierto. Con un montón de carácter también, me gusta mucho. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Con fuerza, con garra. Y cuando cantó ahí en Eurovisión, ahí, en fin, que la trajeron de México. Sí. Estaba supuestamente espiada o trabajaba allí y la trajeron de México exclusivamente para cantar esa canción, que no quiso cantar la verdad, pero bueno. Ah, sí, sí. Pues nada, la Constitución hay que modificarla, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver, esto es cuestión. La Constitución no se habla de partido de la oposición, también habla, ¿no?, de la oposición, de partidos de poder y todo eso. Sí. Yo lo que veo, bajo mi punto de vista, siempre mi punto de vista, que hoy día el PSOE, que hay que hablar del PSOE, ¿sí?, controla todo, menos el GPC, el Consejo General del Poder Judicial, controla todo, todo lo controla. Menos mal que las autonomías han salido lo que ha salido y no las controla, casi ninguna. Es que hoy día controla todo. Todos los estamentos políticos a nivel del Estado, todo lo controla, todo, es terrible. Controla hasta el Tribunal Constitucional, que tiene metido ahí al ministro este de Campos y al señor este Conde Cumplido, que sé que está ahí en la pantalla. Pero ya sabe usted que por encima está hay tribunales europeos y si se salta según qué normas, te las pueden tirar abajo. O ya, si... Hombre, yo sé que cuesta aquí a lo mejor decir... La amnistía, ¿qué opina usted? Porque a ver, sería bueno decir, vamos a ver, en este programa, como consejo, la gente que está a favor de la amnistía. Hace tres meses, la mayoría no. Y hoy, la mayoría sí, la mayoría de izquierda. Es terrible cómo cambian. Hoy escuchaba al señor Ábalos, decía este hombre, a ver, dice, bueno, es que no se entró al fondo de la cuestión con el tema de la amnistía. Cuando todo el mundo decía que era inconstitucional, que no se podía hacer, sí. Ahora sí se puede hacer. Ya. Entonces, bueno. En la política también se puede hacer lo que se quiere y lo que no, no. ¿No? Un poco así. Pero es que dejan por los suelos a una parte bastante importante de España. Ya. Y tiene que haber división de poderes, porque si no, sí que es una república bananera. Si no hay división de poderes. Es lo que le reprochan al PP, que bueno, que me da igual. Lo del Consejo General del Poder Judicial que no quiere renovarlo. Vale, muy bien, vale. Pero es que
Sí, es que lo va a controlar el PSOE, es que lo va a controlar. En cuanto lo suelte el PP, lo va a controlar el PSOE. Y va a controlar todo, todo, todo. Va a tener todo, todo. Pero bueno, oye, la Constitución hay que reformarla. Pues hombre, habría que reformar algunos artículos, algunas cosas, algunos temas, pero ahora mismo no sabría decirte cuál. Por ejemplo, que haya un referéndum en Cataluña tal. Bueno, pues que lo haga ya a nivel nacional. Oye, ya. Que vote toda España. Ya. ¿Cómo es toda amnistía? Esto de amnistía debería votar toda España. Porque es un tema bastante importante, sí. Bastante relevante. Que no se le da, la importancia que tiene, porque fíjate las movilizaciones que está habiendo en Madrid. Súper importante sin entrar a España. Es que hay unos artículos de la Constitución que requieren la aprobación de 2/3 partes del Congreso y sí. 2/3 partes del Congreso y mayoría del Senado. Y una vez que ocurre eso, 1/10 parte de los diputados pueden pedir un referéndum. Son los títulos 2, título preliminar, capítulo 2, supongo que son los que se refieren a derechos fundamentales y a la unidad del país. O sea que es muy difícil cambiar según cosas y debería ser un acuerdo PP-PSOE que no se ve muy, muy cercano. Vamos a ver, está claro que este señor que está en pantalla ahora mismo, este gran... Que todo lo que dice lo cumple, o sea, eso es verdad. Dice que cambia de opinión. Sí, pues cambia de opinión, vale, es que es terrible. La verdad es que eso es terrible y tal. Pero lo que quiero decir es que ahora mismo la situación está de la siguiente manera. Cuando se vote la ley de amnistía del Parlamento, o sea, es que la mitad de España no está en contra. Pues, coño, que haga un referéndum. Oye, ¿hacemos amnistía para esta gente que hizo un golpe de Estado? Porque han sido juzgados y condenados. ¿Qué va a descondenar a 1.200 personas? La Constitución dice que los indultos generales están prohibidos. Indulto. No habla de amnistía, pero amnistía, todos dicen que está prohibida, que es inconstitucional. Pues hablando de Constitución, es inconstitucional. Pues luego seguro que habrá judicialmente, si no cumple con los requisitos legales, pues... Se denunciará o se... Bueno, vale, evidentemente dicen que hasta los jueces pueden parar la ley, pero sí. Bueno, estamos hablando reforma la Constitución, ahora mismo no sé qué artículos habría que reformar, no lo sé, no sé, los juristas podrían ser más tal, pero yo ahora mismo no sé qué tocaría en la Constitución. Ahora, evidentemente, hablando del tema este ya... Tenemos que ir dejándolo, Manolo. Sí, ya dejo paso a otra persona. Sí. La amnistía es inconstitucional y me sorprende que la mayoría de votantes del PSOE, exceptuando Paje, que tampoco votó en contra, todo el mundo está... Sí, vale, puta madre. Ya. Sí, esa es mi opinión. Por un puñado de votos. Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares. Efectivamente. Muchas gracias, Manolo. Muy buena frase. Muy amable. Venga, buenas noches, adiós. La opinión de Manolo de Carabanchel, hacía tiempo que no nos llamaba, siempre le agradecemos. Pluralidad, diversidad, etcétera, que es lo que nos pone por aquí atrás, a ver, ¿dónde? Bueno, no se ve. Proximidad, independencia, pluralismo, periodismo, municipalismo. Los lemas de Canal 33, que nada, va a cumplir 30 años. El año que viene cumplimos 30 años, Canal 33 Madrid. Vamos a dar paso a una nueva llamada. Hola, buenas noches. Hola, José, buenas noches. Muy buenas. Antonio de Usera. Exacto. Bienvenido. Bien hallado. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues yo pensaba que íbamos a hablar de la Constitución, ¿no? Sí, pero yo la verdad es que me he leído los primeros artículos, no me he leído más. No me la conozco, pero bueno, he participado en alguna tertulia y esto, sobre el tema de la vivienda, que es lo que más nos afecta a la época, pero yo soy un desconocedor de la Constitución y debería conocerla. Mira, permíteme un momento que haga una introducción, porque luego ya se me olvida. Sí, Antonio. Que yo echaba mucho de menos a Felisa. Ah, qué guay. Y desde aquí la mando también un beso muy fuerte. Y que ella sabe que yo la quiero. Y bueno, pues que llame de vez en cuando. Porque es una persona súper educada, sí. Muy culta. Cierto. Y merecemos... oírla y aprender de ella. Muy bien, sí, señor. Bueno, dicho esto, mira, yo tengo la primera Constitución que salió, que se imprimió. Vamos, la primera, porque salió en el Boletín Oficial del Estado.
Y por cierto que salió con el símbolo de la bandera del Águila de San Juan. Porque no había más remedio, porque todavía no estaba la Constitución y todavía no estaba, claro, en fin, la bandera de la monarquía, pues, todavía bien hecha. Pues tiene un libro valioso. Sí, sí, yo lo tengo porque salió en el Boletín Oficial del Estado y además me lo mandaron del Tribunal de Cuentas. ¿Qué quiere decir eso? La Constitución, nuestra Constitución española, debería de ser una lectura imprescindible y una enseñanza en todos los colegios. Sí. Es necesario que nosotros sepamos la ley de leyes, porque en España, si nos ponemos a mirar, no manda ningún gobierno, ni manda el rey, ni manda nadie, manda la Constitución. Todo lo que esté en la Constitución es válido, y lo que no esté en la Constitución sí se puede dialogar entre los partidos y en determinado momento, según las circunstancias que manden en la nación. Claro, porque la Constitución no es una ley de leyes. Sí, es una ley de leyes, pero no es la Biblia. ¿Qué pasa? Que la Constitución debe de irse adaptando poco a poco a los tiempos. Pero debe haber un acuerdo entre los dos grandes partidos. Debe haber un acuerdo entre todos los partidos, al hablar de... Bueno, entre todos... Porque, como tú lo has dicho, se necesita una mayoría. Y si no hay acuerdo entre los dos partidos, pues no hay una carrasca, ni se modifica la Constitución ni para bien ni para mal. Lo estamos viendo ahora mismo con el Consejo General del Poder Judicial. Hoy, precisamente, hace 5 años. 5 años que siempre... Y esto es un dato histórico, no es que tenga que ser uno de derecha ni de izquierda. Siempre que ha mandado la izquierda, la derecha ha congelado ese tribunal. Ya se lo hicieron a Felipe González, ya se lo hicieron a Zapatero. Mira, yo conocía ahí muy bien a Francisco José Hernando, era vecino mío, que era el presidente del Consejo General Provincial con Zapatero. Y yo sabía perfectamente que no se iba a ir y no lo iban a hacer. Y ahora pues lo están haciendo idénticamente igual. O sea que la Constitución, para hablar y defenderla, debemos de cumplirla todos. Todos. Porque claro, en la Constitución hay cosas que se puede decir, bueno, viviendas para todos, trabajo para todos, claro que está en la Constitución. Pero la Constitución, si nosotros la interpretamos, quiere decirse, viviendas para todos, hombre, eso sería imposible, pero sí tenemos la obligación de fomentar y hacer llegar todo lo que sea posible para que los españoles tengan una vivienda digna. A ver, eso se desarrolla luego con leyes. Porque, pero vamos a ver, sí, pero sí. Aquí la ley, nos podemos saltar a lo que queramos y te puedo poner un ejemplo. Nosotros aquí en Madrid y en la Comunidad de Madrid teníamos pisos de protección oficial, que es la obligación para que los españoles tengamos acceso a esa vivienda, por lo menos poco a poco que ir haciéndolo. ¿Qué hizo el ayuntamiento y qué hizo la comunidad? Acuérdate que se lo vendieron a fondos buitres. Con nuestro dinero, o sea, vivienda de protección oficial, y resulta que quien tenía la obligación, que para eso se hizo en esas viviendas, para que el pueblo y los más necesitados la tuvieran, va y las vende. ¿Es cierto o no es cierto, José? Sí, es cierto. Bien. Bueno, pues eso es fomentar y quiere hacer respetar la Constitución. Claro. Hacer todo el bien que se pueda para la vivienda, igual que te digo en el trabajo. Hombre, trabajo para todos no es que pueda haber, pero sí podemos fomentar leyes para que tengan acceso al trabajo y esas leyes fomenten que puedan tener acceso al trabajo, pues las mujeres, los más jóvenes y todo eso. Sí. No sé si me estoy explicando. La gente discapacitada, que cada vez se reserva un porcentaje en los empleos públicos. Claro, claro, o sea, en la Constitución no dice todo el mundo tiene que tener una casa, todo el mundo tiene un empleo. No, 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 no. Aquí cuando uno se presenta a unas elecciones que nadie le pone una pistola en el pecho a un político,
Ese político sabe que está al servicio del pueblo, no servirse del pueblo. Ya, ya. Sé que eso es una gilipollez lo que estoy diciendo, ¿no? No, pero... Pero esa es la obligación. Entonces, la obligación de ese político es fomentar que el acceso a la vivienda sea más fácil. Correcto. Que el acceso a la educación sea más fácil. Antonio, tenemos que ir dejándolo por aquí. Y el acceso a la sanidad sea más fácil. Tenemos que dar paso a una nueva llamada, Antonio, perdón. O sea, que lo tenemos que ir dejando ya. Vale, pero por eso te quiero decir que eso es respetar la Constitución y hacer cumplir la Constitución. Lo demás son gilipolleces y tonterías. Hay que dar ejemplo. No, claro. No, palabras no, que decían hechos, hechos. No queremos palabras, queremos hechos. Por supuesto, claro. La Constitución está escrita. Tiene la obligación, los poderes, de que... De aplicarla. Escrito, de, claro, de fomentar. Antonio, tenemos que dejarlo aquí. Bueno, no sé si me habrá explicado, José. Sí, hombre, como siempre, te explica meridianamente, claro. ¿Qué se dice? O sea, clarito. Esa es la Constitución, y me la he leído, si no te digo 100 veces, joder. Y he preguntado a muchos expertos, y eso es, la Constitución es como todo en la vida. Nosotros, es como cuando... Antonio, de verdad, tenemos que dejarlo, que nos estamos pasando. Es que la democracia hay que hacerla día a día, todos los días, si no, mal asunto. Muy bien. Pues eso pasa con la Constitución. Muchas gracias, Antonio. Venga, un abrazo. Muchas noches. Muchas gracias y buenas noches. Que muchas noches no, buenas noches. Es verdad, la Constitución, deberíamos saberla. En el cole te enseñan algo, te queda algo, el Día de la Constitución. Por cierto, que el Día de la Constitución en muchos sitios lo celebraron el viernes pasado para irse muchos políticos de puente. Eso no sé si figura en la Constitución, creo que no figura, pero bueno, somos lo que somos y ya está. Vamos a dar paso a una nueva llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? ¿De dónde llama? Ascensión, de la ciudad de Los Ángeles. Bienvenida, Ascensión. Gracias, bien hallado. Yo creo que la debieran dejar como está, porque según están las cosas, más vale no tocarla. Pero cuando Zapatero necesitó una urgencia... Se tocó un poquito la Constitución, sí. porque Rajoy le echó mano. Sí. Allí sí llegaron a un acuerdo PP-PSOE en el 2011 con esa brutal crisis. Pero si hubiera sido al revés, no lo hubiera, el no es no, no hubiera hecho, no hubiera, no lo hubiera ayudado. No sé, hay temas muy importantes de Estado, y como era el tema de las pensiones también, el Pacto de Toledo... El tema contra terrorismo. No sé si ahora acordarían algo, ¿no? Porque antes parecía que los políticos tenían más altura. Pues sí, pero si lo hubiera necesitado, si lo hubiera necesitado el PP, el bizcochito no se lo. ¿Y Zapatero tampoco? ¿Eh? ¿Zapatero tampoco hubiese ayudado al PP? Al Zapatero le ayudó Rajoy. Sí, pero si, como usted dice, si hubiese sido al revés. El Feijóo sí le hubiera echado una mano si era necesario, pero lo que pasa es que sí, llevan 5 años, pero es que Rajoy Feijóo lo que quiere es que le elijan los jueces, y el bizcochito quiere meter la mano ahí como ha metido en todos los sitios, y eso no puede ser. Ahora el Constitucional, ¿qué va a decir el Constitucional si está ahí el que arrastra la toga? Bueno, ¿qué va a decidir? Vamos a aclarar que bizcochito es un apodo que le pusieron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿No? No, que no te he entendido. No, que bizcochito es un apodo que le pusieron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí. Vale, porque hablamos de bizcochito, parece que todo el mundo lo sabe y no lo sabemos todos. No, hombre, esos fueron los jóvenes socialistas, ya te lo dije. Sí. Y dice usted que... ¿Quién se come el bizcochito de Pedro Sánchez? ¿Quién se come? El bizcochito era el bizcochito de la colita. Ya estábamos hablando de chirigotas antes y ahora claro, estamos con el humor típico hispano. Y la Pepa tiene un monumento en Vejer de la Frontera, en Cádiz. Ah. En Vejer de la Frontera. En Vejer. En los pueblos blancos. Qué bueno, qué bonito. No lo sabía eso. Estuve allí un día comiendo un día allí en los carnavales, que fui a los carnavales, estuve un día allí comiendo en Vejer de la Frontera, que me dieron unos pimientos, pedí pimientos rellenos y me los dieron con de lata.
O sea que era una, y me cobraron mucho. Bueno, pues nada, hay que ponerles una cruz a esto. No hay que volver a ese sitio. Sí, el bizcochito, no, ya no viene más. El bizcochito, ahora, dice que para arreglar lo de Cataluña, hay que arreglarlo a Cataluña porque es muy necesario, pero todo, se queda toda España en contra de él. Toda España en contra de él. Pero eso hay que... Para arreglar lo de Cataluña, para coger los siete escaños o los que sean, sí, pues sí. Resulta para sentarse en la silla, vaya, comprado. Es que no se ha visto nunca una cosa tan descarada como esta, comprar los escaños, hacer lo que hay que hacer. Yo digo que qué dirían ellos si esto lo estuviera haciendo el PP, vamos, lo mataban, porque eso no se podría consentir. Porque es que le regalemos, que le perdonemos a toda la panda esa, que le perdonemos, que les demos los trenes, que les demos dinero y encima les pedimos perdón. Pero bueno, ¿dónde se ha visto una cosa así? Y que el que le interviene ese, ¿cuánto nos va a costar ese que el interventor ese que tienen allí? Y ahora el otro pide otro interventor de esos. Porque claro, no se fían, como son los dos muy mentirosos, el de Bruselas no se fía del bizcochito. Un intermediador. Sabe que miente más que habla. Bueno, que, bueno, pues, Ascensión. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, muy amable por llamar. Buenas noches, Ascensión. Adiós. De la ciudad de Los Ángeles. Compañero, no sé si hay llamadas. Hola, buenas noches. No tenemos llamadas, pues vamos al momento WhatsApp. Vamos a ver hoy qué tenemos por aquí. El WhatsApp, que no me ha dado tiempo a verlo. Perdón, pero saludos cordiales. Vale, aquí tenemos a Ramón de Aluche, que nos manda una foto con unos cascos y haciendo así. Nos dice saludos cordiales de nuestro amigo Ramón de Aluche. Ojo al dato y al parche, señores. Ante todo, muchas gracias por vuestras palabras de ánimo. Estoy mucho mejor. Muchas gracias a todos vosotros. Seguro que vosotros bien. Creo que se debe reforzar porque todo está revuelto y no hay quien lo pare. Ya se sabe quién tiene la culpa, el bizcochito. Se le mete en una tinaja de leche y nos lo comemos. Y hay para todo, seguro. Y Isabel, muchos besos para ti, para Marisol y marido. Me hace a mi gracia cuando se pone Marisol. Buena como ella sola. Marisol y José de Entrevías. Y Julián, nuestro buen médico. Me alegro de que estemos todos de acuerdo. Y yo más, que no puedo decir, ni mu. Saludos de vuestro Ramonchu y ánimos para todos y todas. Y hasta la semana que viene, abrigarse bien, que hace mucho frío. Y salud y república, nos dice Ramón de Aluche. Aquí tenemos otra opinión. También es una persona que nos escribe todos los lunes, que es Josefa de Carabanchel Bajo. Se presenta, buenas noches, soy Josefa de Carabanchel Bajo. Yo no tocaría la Constitución. Sí pediría una legislación más igualitaria y más presupuesto para las actuales. Un saludo, nos dice Josefa de Carabanchel Bajo, que debería haber más igualdad en muchas cosas y que estuviera dotado presupuestariamente. Esta persona que nos manda un mensaje a través de WhatsApp también nos dice, hola, buenas noches. Yo creo que estamos presenciando la segunda transición en este país. Quieren pasar de Estado autonómico a Estado plurinacional sin pasar por el proceso establecido para modificar la Constitución. Pedrito Sánchez quiere ser el primer presidente de la Tercera República Española y la gente se cree que íbamos a vivir mejor que ahora. Muchas gracias y un saludo nos dice esta persona que le parece que Pedro Sánchez quiere pasar del Estado autonómico al plurinacional sin el proceso establecido para modificar la Constitución y que quiere convertirse Pedro Sánchez en el primer presidente de la Tercera República. Luego tenemos a Germán, que es un seguidor de este programa, de esta tele, de hace mucho tiempo, que nos dice Germán, creo que la Constitución debería reformarse para adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo en algunos temas como el acceso a la vivienda o sustituir el concepto disminuidos por discapacitados. Para ello deberían ponerse de acuerdo los partidos políticos. Claro, es que sin ese acuerdo de 3/5 partes del Congreso y 3/5 partes del Senado no se pueden reformar según qué artículos. Y en otro caso requieren 2/3 partes del Congreso y una mayoría requerirían del Senado. Y estoy mirando a ver si nos ha llegado
alguna otra opinión o a través de Twitter, que no le he mirado en el tema de esta noche, que estamos en la semana de la Constitución, celebración de la Carta Magna, que hace 45 años que rige el comportamiento, bueno, la normativa de este país. A ver si hay alguna cosa aquí que ha llegado a través de Twitter. Pues no, no tenemos. Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado el programa de esta noche, de qué opinamos todos. Les hemos preguntado si la Constitución actual es buena o no, o hay que reformarla. Solo ha habido dos reformas en estos 45 años de la Constitución. Una fue en el año 92, del artículo 13.2, para que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran ser elegidos y elegir a sus representantes en las elecciones municipales. Y la otra reforma fue en el 2011, también de acuerdo PP-PSOE, el artículo 135 para lograr la estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuera lo primero en los gastos presupuestarios. Recuerden que en 2011 llevamos 3 años de una crisis brutal. Y hasta aquí ha llegado el programa de esta noche. ¿Qué opinamos todos? Les esperamos el lunes que viene con un nuevo tema más potente, más poderoso, y queremos que nos llamen y opinen como hacen ustedes libremente y con respeto, porque para eso se aprobó una Constitución después de unos años muy negros en este país. Muchas gracias, buenas noches y que tengan una feliz semana.